Vamos a conversar hoy con un hombre venido de la historia. No porque él sea un protagonista, él es un intérprete, un escritor de la historia. Aquí tengo su libro, varios de ellos. Está El gallo de las espuelas de oro, que aquí está con una ilustración hermosa de Régulo Pérez, cuando Régulo era amigo de uno. Era amigo. Sigue haciéndolo. Sigue siendo. Aunque sea chavista. Que Bolívar, como tú eres historiador, vamos a meternos en eso. Bolívar se le trunca su camino, la Gran Colombia, y comenzó una conspiradera entre ellos, bueno, la cosiata en Venezuela, y el presidente Chávez ha agarrado a Páez para darle cada vez que puede, y dice, bueno, yo cuando tenía 30 años defendía a Páez, pero después me di cuenta que Chicho era un malo y no sé qué cosa, y le da patas por todos lados, porque Páez, al final de cuentas, no contribuyó a que el sueño de Miranda, que era la Gran Colombia, que después agarró Bolívar, se desarrollara. Pero, ¿es verdad, Páez es un traidor a la patria? No, en absoluto. Páez lo que hizo fue, por supuesto, crear al revés la República. Una cosa que la República de Colombia, la República de Colombia Bolivariana, estaba pegada con saliva, que lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo no sé si se puede decir eso por televisión. Sí, sí. Estaba pegada con saliva. Era una cosa imposible. Se mantuvo solamente mientras Bolívar fue jefe. Pero Bolívar, además de eso, se convirtió en un dictador en 1828. Al convertirse en un dictador, por supuesto, encuentra repudio en todos los lugares. En Bogotá, en Quito, en Caracas, en Valencia, en todas las ciudades de las que son tres repúblicas distintas. Bolívar se convirtió en un dictador. Pero además Bolívar, decir socialismo bolivariano, es una cosa absolutamente contradictoria. En primer lugar, Bolívar no conoció el socialismo ni conoció el comunismo. Bolívar lo que era un aristócrata de Caracas con una gran ambición de poder, con una gran inteligencia, con una gran fuerza para hacer la guerra. Pero si no hubiera tenido a Páez, que ganó la batalla de Carabobo, y si no hubiera tenido al mariscal Sucre, que ganó otras batallas, y no hubiera tenido a los otros que con él trabajaron, pues no habría podido hacer nada. Que Bolívar en realidad gobierna desde 1813 hasta la muerte. Él fue presidente libertador desde 1813 hasta la muerte. Por cierto que el título de libertador a Simón Bolívar no se lo dieron los pueblos. El título de libertador se lo dio él en Bailadores en 1813. Y se puso el título él y luego mandó a don Cristóbal Mendoza a preparar el ambiente en Mérida y luego mandó a don Cristóbal Mendoza a preparar el ambiente en Caracas. De modo que hay muchas contradicciones en relación con Bolívar. Por eso es que Manuel Caballero dice ahora en un libro magnífico que él no quiere ser bolivariano. Pues ya Bolívar nos lo han echado a perder. Profesor, pero nos los han echado a perder muchos gobiernos. Tenemos que hacer una pausa. Sí, sí.